Hablamos con Mari Guerra, que es el arma ella de este carnaval y de la fiesta, y además que lo vive. Y bueno, vemos mucha afluencia de público que viene ya todo con sus disfraces y que se están aquí la inscripción, que están abiertas y ya también preparado para partir el desfile carnavalesco en San Pedro Alcántara. Mari, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Elena. Bien, trabajando mucho y ya empezamos esta mañana con el pasacalle de colegios infantiles. Muchos disfraces muy diferentes, vemos de todo, ¿no? Sí, sí. La NASA, que la tenemos aquí al lado. La sí, NASA, sí, mucho, años. Mucho. Ahora mismo están haciéndose las inscripciones, tenemos una hora para el escribir, más o menos, no sé qué cantidad lleva, una cantidad importante ya de niños inscritos, tanto de pareja como individuales como grupos. Y el desfile que empezará, pues ya vemos los gigantes. ¿Están preparados ya para sí. el final? ¿No? A ver, esto es un pasacalle que se hace por las calles para atraer a que la gente sepa que aquí en la plaza hay fiesta. Y aquí ahora se hará un espectáculo y después elegiremos el disfraz mejor. Vamos. Pero mañana ya es lo esperado, porque es sábado y la carroza, ¿no? El sábado diríamos que de carnaval fuerte. Sí, mañana es el desfile del humor, que salimos desde calle Vega del Mar, hay un montón de pasacalles, hay 14 carrozas, más 3 pasacalles, 4 pasacalles. Mucha fiesta, vamos a tener ya Andalucía recuperando toda la fiesta, ¿no, María? O sea, todo, ¿no? Mira, el domingo también el bulevar, hay también una comparsa y chirigota que solo hacen los bares del bulevar, también hay juego infantil en el bulevar. El Día de Andalucía también se celebra, después de muchos años que no sé si celebrar, se va a celebrar aquí también la plaza. Y el día 4 de marzo en la plaza ahí está, hay 3 chirigotas y una comparsa de los de Cádiz. Que no nos vamos a aburrir, toda esta fiesta, la Semana Blanca, no nos vamos a aburrir, ninguno. Bueno, ¿qué te ha gustado más, Mari? Cuéntame, ¿cuál te está gustando más? ¿Te ha sorprendido alguno? Hasta ahora mismo es que hay tantos, bueno, esta mañana los chiquitos que iban de los colegios iban graciosísimos. Es que son tantos, a mí me gusta ver, mi marido es carnavalero y yo lo vivo, yo no me disfrazo, la verdad que no, pero yo vivo porque él es carnavalero. Pues gracias, Mari, y feliz carnaval. Nada, igualmente, gracias. Mira, tu niña está vestida de ratatouille. Ah, vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Gargamel, ¡yo, el portachón!
los pasteles. Todo lo gustan los niños, la cara sale con la calle. El Franco. Hola, Pitufo, ¿qué tal? Hola, me encanta, soy del Real Madrid. Anda, qué bien, un Pitufo del Real Madrid. ¿Y tú también juegas al fútbol? Sí, estoy a punto de San Pedro. Ah, muy bien, ¿te gustan los carnavales? Sí, mucho. ¿Mucho? ¿Y cómo cantaban los Pitufos? ¿Cuál es la canción de los Pitufos? No, no, no. Bueno, Esther, que es la chef del Carnaval 2017 en San Pedro Alcántara y que siempre habla con nosotros, ¿qué tal? Es verdad, pues nada, hoy muy bien, porque hace una tarde preciosa de primavera, vamos. Bueno, ¿qué ingrediente hace falta para vivir un carnaval a tope? Ay, mira, pues muy buen rollo, mucha alegría y muchas ganas de pasárselo muy, muy, muy bien. Bueno, que vais a animar por todas las calles, ¿por qué calle vais a pasar? Pues mira, vamos a pasar por las calles principales de San Pedro, así que yo no te sé decir por qué calle vamos. Bueno, pues seguimos entonces y eso, vamos contigo. Eso, venga, el carnaval. Calle Cuento Frito, porque y son pues dulces, chuchería, todo lo que tiene que ver con los niños y las niñas. Gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal, Carlos?